Reconoce Eduardo Ramírez Aguilar a Manuel Velasco Coello por su quinto informe de gobierno. Violencia contra religiosos amerita una estrategia específica, es lo que dice José Antonio Meade. Cancelar proyecto de nuevo aeropuerto, una barbaridad, Eduardo Sánchez. En su quinto informe de gobierno reconoce Manuel Velasco Coello apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros. Estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. Un placer saludarlos, como siempre, a esta hora de la mañana. Y bueno, Carlos, ayer fue el quinto informe de gobierno de Manuel Velasco Coello y la sorpresa fue que estuvo pues Eduardo Ramírez Aguilar, ¿no? Ahí. Reapareció en el ámbito político después de todo lo que se ha dicho de que deja la política, no creo, es muy joven, que se va a Morena. No sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato con Eduardo Ramírez Aguilar, pero reapareció. Reapareció en el quinto informe de su amigo y compadre Manuel Velasco Coello, que por cierto, el presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos, dijo a los medios de comunicación y en su mensaje, tal vez sea la última vez que nos veamos con el gobernador Manuel Velasco Coello. Algo sabe ya Willy Ochoa de lo que se viene rumorando de que va a pedir licencia para que quede un gobernador sustituto. Y él se iría como senador de la República en la próxima legislatura. Está en el tercer espacio de las plurinominales del Partido Verde Ecologista de México, en esta coalición con el PRI y Nueva Alianza a nivel nacional. Las horas siguen corriendo, el plazo vence el próximo sábado, pues digamos que nos quedan 3-4 días para que Manuel Velasco Coello tome una determinación, si termina la administración o deja un gobernador sustituto para terminar el sexenio, que no le falta mucho tiempo, son cuestiones de meses, y aunque no hay nada prácticamente que administrar en Chiapas, es un estado con muchas deudas, así se lo dejaron al actual gobernador, y tiene que pagar capital e intereses a instituciones públicas y privadas nacionales, porque así se lo dejaron, y así le dejaron saqueado también el estado de Chiapas. Suenan muchos nombres, pero con el paso del tiempo, pues vamos a saber quién va a ser el gobernador sustituto. Y bueno, empezamos con la información. Ayer por la tarde, el primer cuadro de la ciudad, pues bueno, hubo un caos vial por informe de gobierno. Tránsito del Estado y Municipal apoyaron por el cierre vial en las calles aledañas al Congreso local, con motivo del informe del gobernador Manuel Velasco Coello. El caos vehicular reinó en las horas pico, pero no hubo accidentes, solo desesperación. Alrededor de las 10 horas de este lunes, se colocaron las vallas metálicas desde la segunda a la primera sur sobre la calle central, cerrando el tráfico vehicular de sur a norte, así como de poniente a oriente sobre la primera sur de Tuxtla Gutiérrez. Los claxonazos se oyeron por doquier. Tránsito del Estado y Municipal dispusieron de varios elementos que, apostados en las calles aledañas, poco o nada pudieron hacer para destrabar el embotellamiento. El informe del Ejecutivo Estatal terminó a las 15:35 horas. El evento finalizó a las 16 horas con el himno a Chiapas, pero la circulación se reabrió hasta mucho después. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Saldo blanco y seguridad del turista es la meta de las autoridades de seguridad en Chiapas. Saldo blanco que equivalga a seguridad, diversión y tranquilidad del paseante es la meta para esta Semana Santa 2018, por lo cual se dispuso de una fuerza de tarea de 1,485 elementos. Se mantienen activos los cerca de 5,000 comités de prevención y participación ciudadana, indicó Raúl Meléndez Mesa, jefe del Departamento de Monitoreo de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. El funcionario estatal dijo que se implementará el Plan Específico de Protección Civil Vacaciones Seguras Semana Santa 2018, con la finalidad de mantener saldo blanco y hacer que los vacacionistas disfruten su estadía en el estado. Abundó que se estará contando con la fuerza de tarea al de 1,500 elementos, 96 ambulancias, 141 pick-up, 21 unidades de ataque rápido, 46 pipas, 10 cuatrimotos, 17 vehículos de 3 toneladas, 10 unidades tipo estaquita, 5 volteos y 15 motocicletas. Meléndez Mesa agregó que se instalarán módulos de apoyo y atención en los 122 municipios de la entidad para garantizar la integridad de los visitantes locales, nacionales e internacionales en el estado de Chiapas. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría.
Seguimos con más información. Investigadores buscan tecnología para aprovechar la malanga. Investigadores de Chiapas y Veracruz desarrollan proyectos que puedan generar tecnología para el uso y aprovechamiento de la malanga, específicamente del cormos o tallo, que es donde contiene una gran riqueza nutricional. Investigadores y docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas trabajan en la zona centro y zoque de la entidad para reintroducir este tubérculo dentro de la alimentación de la población, sobre todo en las regiones en donde es producido y que es principalmente en 4 regiones, tanto en la parte de San Fernando, el Soconusco, Villaflores y en el municipio de Palenque. Al respecto, Gilbert Vela Gutiérrez, director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, explicó que el objetivo general del proyecto es poder encontrar tecnologías para su aprovechamiento y proponerlo a los productores para que tengan una mejor comercialización y se incluya dentro de las dietas de las familias chiapanecas. Detalló que este vegetal tiene un alto contenido de almidón, pero al ser más pequeño que la papa, tiene mayor absorción y digestibilidad, además que es rico en vitaminas, así como minerales como el hierro, fósforo y potasio, que ayudan al fortalecimiento de los huesos y al sistema inmunológico, entre otros. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. ¿Qué pensás que estoy pensando? ¿Qué dirás que qué? Los comitécos. Saludos a Iván Domínguez Aguilar, dice. Saludos, amigos, desde la soleada ciudad de Comitécos. Que, por cierto, es un calorcito diferente a otras regiones de Chiapas allá, en la zona fronteriza del estado. Saludos a los comitécos. Dice, un inajable los espera con bucanas y unas cervecitas para empezar. Es muy temprano, mi querido Iván. Pero a los comitécos no le dicen un inajable, ¿eh? Le dicen de otra manera, pero no lo puedo decir en televisión. Pero es muy bonito, ¿eh? Es que viene bajando el ¿sí ha sido, Marco? Vienen bajando el arroyo y en cada parte algunos hicieron sus albercas de agua natural, ¿no? Y hay algunas, de don Hermilo Vives, por cierto, alguna vez fui a su casa ahí en Oninajap, no hombre, está la alberca, por un lado la parte de sol y un lado la parte de Palapa, pero allá adentro del agua te sientas, ahí está la mesita de cemento, para echarse sus respectivas botanas y sus respectivas frías. No, hombre. Don Hermilio Vives. No sé si todavía viva don Hermilio Vives, ojalá, que es un comerciante de los muy conocidos ahí en Comitán. Tienes un negocio ahí muy pegadito al parque. No, bonito lugar. Y algunos otros amigos de ahí, algunos de ellos maestros, por cierto, de la sección 7, tienen ahí su casita de descanso. Ahí nomás para echarse su... Y ahí nos íbamos. Oninajap es uno de los lugares más bonitos. Es el Cuernavaca de los comitecos. Oninajap. Entonces, bonito lugar, la verdad. Tenán Puente, por ejemplo, para que no se enojen también la otra parte. Es bonito las ruinas de Tenán. Y a donde le busques, en la zona fronteriza, en la región de Los Altos, en la selva Lacandona. Sí, Lagos de Colón, más allá adelantito, también es bonito. El arroyo que baja con el agüita celeste, por ejemplo. No, hombre. Ya, oye, Iván, soy que puede salir corriendo ahorita para allá y dejar la chamba. Gracias, Iván, un cordial saludo, que siempre está pendiente de nosotros y de nuestra información allá en la región de la meseta comiteca Tojolabal, la tierra de don Belisario Domínguez Libres, por la palabra Libres, que por cierto hay un museo en Comitán que lleva su nombre, la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, que tiene muchas cosas que pertenecieron en aquel entonces al senador chiapaneco. Vamos a otro tema, y esta es una verdad, y no es de ahorita, de toda la vida, desde hace muchos años. Hace falta apoyo técnico al campo chiapaneco. Para generar una mayor producción en el campo chiapaneco es necesario el apoyo técnico, factor del cual adolece el Estado, principalmente los productores pequeños, quienes no han sido tomados en cuenta en distintos programas gubernamentales. Así lo dio a conocer Marco Antonio Esquivel Gómez, presidente de la Confederación Nacional del Campo y para el Campo, quien dijo han trabajado también en la reactivación del turismo en los municipios adheridos a esta organización, como una de las medidas de combate contra la marginación.
tendremos un eje de actividad y vamos a trabajar en conjunto para hacer políticas públicas y no sea un sector olvidado el de pequeños productores. El día 7 de abril haremos un recorrido por la Frailesca, posteriormente iremos a la costa con cooperativas pesqueras, informó Esquivel Gómez. Agregó que el 6 de abril arribará al estado Víctor Manuel Villalobos Arámbula, prospecto nacional del Frente Juntos Haremos Historia para ocupar la Secretaría de Agricultura Federal. Junto a él se visitarán a productores de plátano, pequeños empresarios, productores ganaderos de las distintas regiones del estado. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Una buena labor hizo la Secretaría de la Defensa Nacional. Militares dejan armas y toman escobas. Los militares dejaron por un momento las armas largas y tomaron las escobas, machetes, brochas, las tijeras. Es que aunque son del 3er Regimiento de Artillería, también saben realizar labor social. Así lo dio a conocer la comandancia de la 31 Zona Militar. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 31 Zona Militar, informó que tropas pertenecientes al 3er Regimiento de Artillería llevaron beneficios a los pobladores del municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Durante 5 días, los militares brindaron servicio médico y odontológico, aplicaron vacunas, repararon aparatos electrodomésticos, cortaron cabello y dieron mantenimiento a planteles educativos con trabajos de albañilería y herrería. De igual forma, se dio a conocer que hubo labores de limpieza y arreglo de juegos en las escuelas primarias Jaime Sabines, en el Jardín de Niños y Niñas Adelina Mendoza Rosendis, así como en el Covach Plantel 47. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Estamos hablando de los extorsionadores telefónicos. Tenga usted cuidado. No le haga caso, hombre. Además, ahí si tiene usted la oportunidad, recuerde usted el 10 de mayo. Y ya lo van a hacer por un tubo, ¿no? Pero bueno. Hay muchas cosas importantes que se han hecho en esta administración, sobre todo en materia de comunicaciones. Hay varias carreteras, bulevares, edificación de hospitales y cosas por el estilo. Y todas estas obras, desde luego, generan empleos temporales y permanentes en diferentes municipios y regiones de Chiapas. Son de esas obras que no se ven, pero sí que benefician a la ciudadanía. Empleo temporal, que también que es del gobierno federal y se implementa en cada uno de los estados y los municipios del país, dice que con 1,000 kilómetros de caminos rurales. El Centro SCT Chiapas, a través de sus 3 residencias generales de carreteras alimentadoras en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Ocosingo, atenderán 208 caminos rurales, cubriendo un total de 1,048 kilómetros de caminos, con lo que se generarán 388,572 jornales, equivalentes a 7,457 empleos temporales, informó Fernando Torres Argüello. El jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de la SCT Chiapas dio a conocer que con estos caminos arreglados se beneficiará a los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, Bochil, Ixtapa, Aldama, Chalchihuitán, Chenaló, Ocosingo, San Juan Chamula, Salto de Agua, Trinitaria, Sinacantán, entre otros. Este programa, que se implementa año con año, dijo, está encaminado a generar empleo para la mano de obra no calificada a través de su retribución por la participación en la construcción, reconstrucción o conservación de la propia infraestructura básica de los pobladores en las comunidades que intervienen en estos trabajos. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Continuamos con la información. El partido Morena se resquebraja. Militantes señalan imposición. De cara al inicio de las campañas electorales, el próximo 30 de marzo, el partido Morena parece resquebrajarse por dentro. Ayer militantes denunciaron que han sido echados a un lado por otros aspirantes que recientemente no militaban en este instituto, por lo que hicieron un llamado a la cúpula nacional. En rueda de prensa pidieron a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, compuesta por J.D. Cole Polevinsky, Gabriel García y Mauricio Hernández, atender este asunto. En Chiapas existe, señalaron, una mesa de negociación de Morena con otros partidos, el cual supuestamente tiene una aprobación y está facultado por el partido a nivel nacional y por donde se está dando entrada a personas de otros partidos para ocupar puestos populares dentro de Morena. Notamos la ausencia de líderes de la izquierda chiapaneca. Exigimos a quienes toman las decisiones en Morena reponer el procedimiento, que haya medición real e inclusión efectiva. Los militantes y simpatizantes refrendamos emitir nuestro voto a favor de nuestro candidato presidencial,
indicó Carmelita Santos Vicente, militante partidista. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Usted, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoce a Manuel Velasco Cuello por su quinto informe de gobierno. Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al gobernador Manuel Velasco Cuello en el marco de su quinto informe de gobierno, pues dijo que esa administración se ha caracterizado por tender puentes con diferentes sectores, privilegiando el diálogo, la tolerancia y la conciliación. Al asistir al acto protocolario en donde Manuel Velasco entregó su informe al Congreso del Estado, Eduardo Ramírez destacó una gestión pacifista en donde ha habido buena voluntad para generar condiciones de paz que nuestro Estado necesita para su desarrollo. Asimismo, hizo puntual énfasis en el tema de seguridad, reconociendo que Chiapas es uno de los estados más seguros de la República Mexicana, con el menor índice de víctimas y delitos por cada 100,000 habitantes. Sin duda, hoy vemos avances y esfuerzos que han hecho que Chiapas, hoy por hoy, siga siendo uno de los estados más seguros del país, brindando con ello una mayor certeza al turista, señaló. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El aspirante presidencial del PRI, PBM Panal, José Antonio Meade, aseguró que es preocupante las expresiones de violencia, entre ellas la violencia interreligiosa, que amerita una estrategia específica. Nos preocupa la violencia vinculada con la delincuencia organizada, la violencia de género y la violencia no solo religiosa, sino dirigida a defensores de derechos humanos, reporteros y políticos, dijo el candidato a la presidencia de México. Señala que esa violencia selectiva es especialmente preocupante y amerita una estrategia específica. En conferencia de prensa, Meade Curibreña anunció que arrancará su campaña por la presidencia de la República el próximo domingo en Mérida, Yucatán. Dijo que irá de un recorrido que habrá de llevarlos del Pacífico al Atlántico y que habrá de recordarles nuestros orígenes. Yucatán es la cuna de una de las civilizaciones de las que nos sentimos más orgullosos, pero también hoy el dilema de modernidad y prosperidad, dijo el candidato. Sobre la mesa técnica propuesta por la iniciativa privada para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Meade Curibreña dijo que está dispuesto a participar, no obstante, aclaró que ese proyecto tiene una adecuada planeación que se realiza en el único lugar posible y es una apuesta de futuro, modernidad y competitividad para el país. Adelantó que la bancada de PRI presentará la primera semana de abril una iniciativa para eliminar el fuero constitucional. Con información de agencias para TVO de Cuarto Poder. Bueno, mire usted, nos dice por las redes sociales Iván Domínguez que don Hermilo Vives está vivito y coleando. Qué bueno. Pero creo, a ver si Iván nos puede también sacar de duda. Creo que don Hermilo Vives no tiene herederos. Pero tiene muchos negocios, ¿eh? Es que me invitaron alguna vez a su casa en Oninajap, hace ya muchos años. Preciosa casa de descanso. Pues, tiene también muchos años que no lo veo, ha de tener como 10 años. Pero creo, no sé si estoy equivocado, que no tiene herederos, ¿no? Pero bueno, saludo a la región fronteriza, a Comitán de Domínguez. Vamos a otro tema, cancelar proyecto de nuevo aeropuerto. Una barbaridad, dice Eduardo Sánchez, el vocero presidencial. De acuerdo a determinaciones de expertos, cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de México sería una barbaridad, pues la nueva terminal aérea generará más inversiones, más empleos y más turismo, que significa mayor derrama económica para el país, aseveró el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez. En conferencia de prensa conjunta con el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, añadió que cancelar esta obra representaría la pérdida para los mexicanos de 120 mil millones de pesos de inversión, además de multas por contratos cancelados, así como la eliminación de 70 mil empleos que habría para finales de 2018 y los 450 mil puestos de trabajo durante la operación total del aeropuerto. Esto sin contar la enorme pérdida desde el punto de vista social, de reputación en México, de que ante todos los inversionistas extranjeros que han apostado a México y a esta obra, pues ya no habrá crédito para México y México no tendrá crédito, si por una razón que no es jurídica se hiciera una cancelación como esta, aseveró el representante del gobierno de la República. En el tema de seguridad, señaló que los expertos dejaron muy claras sus preocupaciones de poner en riesgo la vida humana, a quienes plantearon la operación simultánea de la base militar de Santa Lucía y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una reunión que sostuvieron en el año 2015. Por otro lado, los especialistas han mostrado su satisfacción y su beneplácito respecto a de todas las medidas de seguridad que han sido observadas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Con información de agencias para TVO de Cuarto Poder.
Su quinto informe reconoce Manuel Velasco Coello, apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. Con una convocatoria a seguir creyendo en Chiapas y a aspirar siempre a llegar más lejos, sin conformarse con los logros alcanzados y manteniendo el orgullo y compromiso por esta tierra, el gobernador Manuel Velasco Coello presentó su quinto informe de gobierno. Los resultados alcanzados, dijo, son productos del trabajo y del esfuerzo que cada día realizan miles de mujeres y hombres para construir lo mejor de Chiapas, para atender lo que durante décadas estuvo abandonado, representan cimientos más fuertes para llevar a Chiapas al siguiente nivel, consideró. En sesión extraordinaria de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, ante el diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, presidente de la mesa directiva, y del magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Velasco Coello rindió un detalle pormenorizado sobre la situación que guarda la administración pública estatal y subrayó que avances obtenidos en 5 años de gobierno, contando para ello con la presencia del secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, representante personal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En este marco, el secretario de Desarrollo Social destacó que la entidad ha enfrentado con firmeza los retos. Por ello, hoy Chiapas es el séptimo estado que más redujo la pobreza extrema en todo el país, el primer estado a nivel nacional en la reducción del rezago educativo, la cuarta entidad federativa que más redujo la carencia por acceso a los servicios de salud, construyendo una gran infraestructura con acciones contundentes, y la quinta que más redujo las carencias por calidad y espacios de la vivienda. El funcionario federal aseguró que el gobierno de la República seguirá estando muy cerca de Chiapas para atender una a una sus necesidades más apremiantes, brindando todo el apoyo necesario para continuar con éxito la etapa de grandes transformaciones, afianzando el trabajo realizado para multiplicar las oportunidades y ampliar el bienestar ahí, en donde aún hace falta, consolidando los esfuerzos que están cambiando para bien la vida de las familias y comunidades de este gran estado. Agregó que al iniciar la administración el compromiso fue tener un gobierno austero, transparente y eficiente, lo que implicó la reestructuración de la deuda, la reducción del salario de funcionarios de primer nivel y de los gastos de operación en más del 20%. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Se está yendo el mes de marzo, el tercer mes del año. Martes 27 de marzo del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Cancelar el proyecto de nuevo aeropuerto, una barbaridad. Representaría la pérdida de 120 mil millones de pesos de inversión, además de multas por contratos cancelados y la eliminación de 70 mil empleos. Y es que no es nada más de eliminar un proyecto, son compromisos que hay que cumplir independientemente de que se tiene que pagar el no cumplimiento de un contrato, pero eso también resulta porque hay políticos por ocurrencia en este país, como ya saben quién. Rinde Manuel Velasco Coello su quinto informe de gobierno. Elección de consejeros provoca malestar de abogados, ya decíamos ayer, dice la Constitución de Chiapas, chiapaneco por nacimiento, y este señor es de Tamaulipas, por cierto, hijo de un exdiputado federal que desapareció y hasta ahorita no aparece después del asesinato de José Francisco Ruiz Maciel. Un 80% de alcaldes cumple con la cuenta pública, dice el Congreso del Estado. Resaltan esfuerzos para superar retos en Chiapas, la Cedesol, el oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, quien estuvo aquí en representación del presidente de la República, al quinto informe de gobierno. En la contraportada, en Mapastepec mueren 3 jóvenes embestidos por auto. Aquí en Tuxtla, mujer queda prensada en un vehículo volcado. Todo un éxito de la 7ª Copa Tai Chong de Wushu. En artes marciales, siniestro pasado, marchan 48 mil maestros de la sección 7, publicado el viernes 6 de diciembre del 2002, durante la persecución salazarista. En la sección de opinión, hoy están todos: Alejandro Miguel Serrano, Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez Martínez, Julio Hernández López, Rafael Lórez de Mola, el maestro Catón, Ana Francisca Vega, que se incorpora, y el maestro Mario Ruiz Redondo. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del martes 27 de marzo del 2018. Es hora de ir a la sección de Cultura y Espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. El libro Rama y Roma surge como un juego de palabras durante una espiral de sueños en la juventud, divino tesoro, como lo diría Rubén Darío, tan frágil y pasajera que se va para no volver,
Nos queda la esperanza de mirar los recuerdos plasmados en unas líneas que conservan parte de nuestra vida y se vuelven poesía si sabemos encontrar la táctica y estrategia correcta mediante las palabras deleitables, dijo Carlos durante su presentación en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Los poemas escritos por Carlos de la Cruz, poeta y maestro de educación básica en el sistema de telesecundarias, son una realidad, un canto al amor, desamor, desilusión y a estos sueños furtivos muchas veces truncados y olvidados con el paso del tiempo. El libro fue creado en la flor de la juventud de Carlos y mediante este podemos ver la idea que tenía sobre el amor, los temas de un adolescente queriendo entrar en un mundo más adulto. Este poemario puede ser adquirido contactando al escritor a través de Facebook, donde aparece como Carlos de la Cruz. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Atala Sarmiento confirma que Patty Chapoy la echó de ventaneando, al igual que pasó con otros periodistas que salieron por la puerta trasera. Fue la misma Atala quien en el programa en línea La Saga de Adela Micha dijo: "Lo que sí te puedo confirmar a ti, y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Patty Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella desde que no nos pusimos de acuerdo con la renovación de contrato. Todo culminó a raíz de una serie de sucesos. Primero el rumor de que Atala andaba haciendo tratos con ejecutivos de Televisa y luego la imitación y burla que la conductora hiciera a Patty Chapoy en un medio de comunicación, además del ambiente tenso que se notaba en Ventaneando con Atala y sus demás compañeros". Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ten alegría, buenos días, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos César. Buenos días. Buenos días, Adrián. Hola, Bisay, buenos días. A nuestro querido auditorio, pues seguimos disfrutando del recalentado, el mole rico que preparó. No diste nada, no, no seas mentiroso, no diste nada. Me quedé esperando la tarde. Hubo mole, pero no de guajolote. Se huyó el ingrato Jolote al mirar el cuchillo. Pues, se dio a la fuga, lo andamos buscando, ya marcamos al 911 a ver si lo localizan. Pues ahí de un humilde guacal que fuimos a comprar en el mercado. Oye, pero ¿para qué quieren el cuchillo? Si ya en mi rumbo nada más le dan vuelta al pescuecito al guajolote. No, se tiene que sacar la sangre. Antes así era, jalaba el pescuezo, pero quedaba morado. Eso sí. Entonces... Sí, es cierto. Sí, quedaba, se veía diferente la carne ya cocida, sí, con la mancha de sangre, ¿no? Cocida así también. Es cierto. Sí, es correcto, sí. Pero bueno. Ah, pues hoy, martes 27 de marzo, está celebrando su santo, el que lleva el nombre de Ruperto, papá, sí, de nuestro amigo Vinicio. Ruperto Portela Alvarado. Dicen. Sí, columnista, pues. Oye, dicen que mi abuelito Ruperto la está celebrando allá en su natal Alvarado, Veracruz. Ah, sí. En el municipio más grosero del país, y dicen que después le siguen los tonaltecos. Órale, pues sí. Saludos a Ruperto Portela. Sí, saludos a él. Oye, también es como las copollitas, ¿eh? ¿Quién estuvo celebrando toda la semana? Sí, pues hoy también está cumpliendo año mi gran amiga Alejandra López, la chica grupera. Saludos. Es el 27 de marzo ella, y pues ya... Que creo que ya regresó al canal 10. Un saludo, ¿no? Sí. Sí, así es. Ya regresó al canal 10. Sí, pero ya lleva rato ahí en la radio. En la radio y en la televisión. Posicionó su nombre, pues, la chica grupera, ¿no? La chica grupera, sí. Sí, una gran persona, Ale. Que por cierto, déjenme cometer una indiscreción. Cuando yo estaba de locutor en el Centro Radiofónico de Chiapas, en la XLM y XIO. Venía de Radio Lagarto, nuevo en aquel entonces como locutor, uh-huh, Ariel Chunco, y ella era la novia, y ahí empezó a practicar radio, y mira hasta dónde ha llegado. Órale. Sí, tiene un gran cariño. Por el amor de Sí, pues ella estuvo casada con el Chunco, sí sabía, sí, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. Sí, pues, sé muchas historias que son muy aparte, sí, ¿no? Sí. Sí. Pero, pues, a los dos los estimo, pero más a Ale. Pero sí. Es pasado. Una extraordinaria locutora y animadora de programas. Sí, tiene ya un nombre, un estatus en la radio. Así que muchas felicidades a la chica grupera, Alejandra López. Sí, bueno. Pues ya se siente llegar la Semana Santa. Ya estamos ya con un pie en el estribo para salir mañana, si Dios lo permite. Y pues algunos no van a salir... Es como el caso de los agremiados a la cuesta. Ya nuestro compañero Adrián ayer daba cuenta de eso. Oye, y las imágenes ahí a Cuarto Poder. Bueno, pues esta es otra. Miren, nos lo envía nuestro amigo Jorge Omar Vázquez, alias La Vaca. Bueno, dice, no necesitamos salir de Tuxtla. Van a seguir la manifestación allí. Todavía no les hacen caso. Y La Vaca es el que manipula
a los asalariados que están ahí, ¿no? Él tiene concesiones de taxis, tiene concesiones de colectivos y ahora tiene colectivos y taxis piratas en Tuxtla. Entonces, él sabe que si logra que le den las concesiones, pues la mayoría van a ser para él, porque él es el dueño de la cooperativa. Sí, sí, sí. Bueno, puede ser también, ya sabemos que todos los dirigentes siempre llevan agua a su molino, ¿no? En este caso su discurso es, no estamos pidiendo concesiones, solo pedimos sesiones públicas, dice él, y pues queremos que al que asista al derecho, pues le den, pero obviamente pues sí, todos se llevarán su tajadita. Pero no tienen por qué estar afectando el parque central, Abisaín, te voy a decir por qué. Porque el gobernador no autoriza las concesiones, es el Consejo Técnico Consultivo que está integrado por representantes del gobierno del estado. Por representantes de los sectores y organizaciones de transportistas y un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A ellos les debería decir que se apuren a hacer las sesiones correspondientes en cada uno de los municipios y regiones del estado con el objeto de reordenar el transporte y liberar aquellas concesiones, que el problema es que en el sexenio pasado muchos líderes del transporte pidieron dinero. Y la gente dice, oye, me pediste una lana, pues dame mi concesión. Entonces estos presionan por esa vía con el objeto de que se apuren y así cumplir lo que ya cobraron. Sí, es el caso de otras organizaciones. Sí, son varias, muchas. Sí, entonces ellos son los que no quitan el dedo del renglón. Claro que entre esto, pues como bien las señalas, pues lo disimulan, lo disfrazan. Él dice, bueno, lo que queremos es que nos atienda el secretario de gobierno, esa es una. Otra, que hagan cumplir el escrito, el oficio, que tiene razón, les firmaron un oficio, por eso Trilla les firmó un oficio donde les permitía trabajar a ellos toleradamente, sin molestarlos, entre tanto, o sea, hacían la sesión pública y no lo han hecho, le han detenido 12 unidades, que la verdad, pues digo, si ya le firmaron un oficio y le dieron su palabra, bueno, que lo respeten, ¿no? Lo hubieran pensado antes de firmar ese documento, ¿no? Que le dijeron que sí, y a la hora, pues ya no, esa es otra de sus peticiones. Y bueno, otras más que no vamos a decirlas, pero bueno, lo cierto es que ahora están dándose una vida ahí. ¿Sabes? Me llamó la atención ayer que tomé las fotografías, porque estos manifestantes están durante todo el día y también están ahí sus hijos, y bueno, con estas altas temperaturas, que hasta, bueno, hay muchas familias ahí. Ya agarraron el centro vacacional. Les pusieron la alberca y los niños pues son felices, digo, pobrecitos, están todo el día ahí cerrados. Ahora, se supone que están solicitando concesiones y otras cosas para trabajar porque no tienen paga. Bueno, sí, ¿y dónde agarran estas albercas móviles, no? Y el agua, que se está desperdiciando también. Y el agua. Pero si no tienen paga, ¿cómo le hacen? ¿Cómo viven los asalariados que están ahí tirados en el parque? Esa es una pregunta. Pero su comida diario, pizza, pollo, hamburguesas, bien. No, comida cara. Es una, oye, es una manifestación sui generis. Bueno, puro término rebuscado, no sé qué de eso, pero bueno, suena bonito. Suena bonito. Bueno, pues ellos van a seguir con su alberca y pues ya se nos antojó, así que vamos a ir a buscar en dónde remojarnos. Oye, es que si hay... En algún río de Copainalá, sí, aunque te voy a decir una cosa, con estas temperaturas están secos todos los ríos. Es lo que te iba a decir, a ver cómo está. La verdad es preocupante, uno se ríe, pero es preocupante la situación de los ríos, de la sequía, la verdad, los afluentes más grandes se han ido reduciendo, y mi río allá no es la excepción. La última vez que llegué... No te complique la existencia. Mira, en los ríos de los ejidos, que son maravillosos, si están secos, en la playita... Abres un huequito, pero que haya sombrita de los árboles, y ahí te entierras y va a estar fresco. No hay agua, pero hay arena fresca, pues, sí, los que están en la sombra de los árboles. Refresca la arena. Sí, pues eso no me lo sabía. Pero ya decimos alguna vez en el río de mi ejido que no tenía agua, pues ahí hay árboles grandes, ¿no? Que dan sombra, está fría la arena, abres unos huecos ahí, te entierras, ahí estás todo el día acostadito, ¿no? Salvo que no se vaya a aparecer por ahí una nahuyaca que son muy... Exactamente, ¿no? Sí, no, o vaya, yo encontré alguna sirena ahí que esté adentro también y me haga otra cosa, ¿no? Un cangrejo me vaya a descabezar ahí, ¿ves? Bueno, pues sí, pero se están secando los ríos y la verdad es que preocupante, ya es puro pedregal donde íbamos antes a echar clavado, ya no. Bueno, pues está esa situación, pero bueno, el nombre de Dios, vamos a salir. La avenida Hidalgo, o que es lo mismo que la Cuarta Sur, y la calle Aldama, miren, vuelven a caer. Ya ese agujero lo reportamos hace mucho tiempo. No lo han cerrado. ¿Dónde es esto? No, ¿en la Bienestar Social, no? Ahí sigue.
Sí, es en la avenida Hidalgo, pasando la calzada León Brindis, caminera. Ahí frente al estadio de fútbol americano. Cierto. Ahí sigue abierto, ahí han caído mucho y siguen cayendo, no se vale, ya lo hubieran cerrado, una llantita, lo ponen los vecinos, pero lo quitan, alguien que, de esos que venden llantas viejas, se lo llevan, entonces, pues ahí está abierto y siguen cayendo y teniendo daño los autos, pues ojalá que ya lo atiendan, no cuesta mucho una tapita, o pues al menos que lo acordonen, ¿verdad? Pues donde van a seguir igual, así van a pasar la Semana Santa, y así van a regresar los vecinos, 17 Sur, y Primera y Segunda Oriente, Vetusta, el barrio San Francisco, también en la 11 Sur, Segunda y Tercera Poniente, que ya lo hemos pasado hasta el cansancio, ahí sigue todavía cerrado, abandonado. La Segunda Norte y 16 Oriente, también cerrado por un drenaje absorbado, y va a echar en pluma las demás calles que hace tiempo han estado cerradas porque quedaron abandonadas. La 14 Oriente, 14 sí, Oriente, sí. Y Primera Sur, la 15 Sur y Tercera Oriente, la Avenida 20 de Noviembre en la Colonia Bienestar Social, entre 12 de Octubre y Candy y Santa María, la calle Campeche, y bueno, ya no le sigo más porque esas están desde hace cuándo. Aquí sí. Estamos viendo una fotografía, parece que es la 16 Oriente, ¿no? Sí, 16 Oriente y Segunda Norte. Y Primera y Segunda Norte, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, pero fíjate que no es la única de esa zona, también las subsecuentes calles. Sí. Sí. Las calles aledañas están en las mismas condiciones, pero eso ya tiene como 15, 20 años. Sí. ¿No? Así es. Lamentablemente. ¿Te imaginan? ¿Qué historial? ¿Qué tiempo? No, eso es increíble, la apatía, la indiferencia, la negligencia de las autoridades que nomás no ven, no oyen, no atienden, no cumplen. Bueno, pues ya los que vamos a salir, pues los que vayan a salir también tomen sus precauciones. No está de más recomendarlas, son las básicas que hace Protección Civil del Estado, Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues han estado recalcando esto. Uno, revisar el auto, por favor, no cuesta nada llevarlo a un taller mecánico, que hagan las revisiones de rutina. Sí, cuesta. ¿Verdad? Que estén bien. Sí, aunque cueste, la verdad. Aunque cueste. Pero más vale invertir dos, tres billetitos ahí para la revisión mecánica que sufrir una consecuencia lamentable. Claro, ¿no? O quedarse tirado, que es horrible, porque pues también ni quien nos ayude. Entonces, revisar el auto, que lleve su llanta de repuesto, su gato, su llave de cruz, pues en niveles de agua, de aceite, de freno, líquido de freno. Usted mismo lo puede checar. Si usted no puede o no quiere, bueno, llévelo al mecánico, le va a hacer una revisión. Uh-huh. Si algo necesita, se lo va a corregir. Pues eso es importantísimo. Muy importante, pues, cerrar el pase de gas antes de salir, desconectar todos los aparatos electrodomésticos, pues también ya en el camino. Bueno, usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no manejar cansado, los que van a manejar mucho de un tramo, pues tomen un descanso, descansen unos 10, 15 minutitos, distráiganse, relájense, y pues eso es bueno. Claro, por supuesto, no tomar su santo trago antes ni después, bueno, después sí, si quieres, pero antes de manejar, no, ni durante, sí, no, entonces, ya pues, es eso, llené sí, la mano, Sí, sí, si algo le llega a suceder, algún imprevisto en el camino, hasta donde haya señal, usted puede llamar al 61-440-21, va a marcar en su celular al 113, es el número de tu ángel azul de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podrán apoyarle con lo que usted necesite, pasa de corriente, llantas, le prestan gasolina si es que se quedó sin combustible, prestado, porque es con B de vuelta. Uh-huh. Bueno, pues esas recomendaciones ahí están para que las tomen en cuenta. Cuando usted esté en el río o en la alberca, pues si va usted a meterse, no coma, por favor, no coma y se mete inmediatamente. Siempre espere unos 30 minutitos como mínimo antes de meterse al agua, porque ya sabemos que suceden accidentes, la congestión y todo eso puede ser mortal incluso. Así que, por favor, mucho ojo, miren mucho a sus hijitos, a los niños son muy traviesos, en un segundo le ganan la vuelta y puede ser que se metan al agua y puede ocurrir una tragedia, así que por favor a los niños no les quiten el ojo ni un ratito. Ha ocurrido accidentes también que algunos se van a un río desconocido y se tiran clavados, ya pasó hace unos días, un joven murió así, se estrelló la cabeza en una piedra del fondo, no estaba muy profundo el agua, entonces primero miren la distancia, cuánto mide un si es suficientemente hondo para echarte un clavado, mejor pues no se tire de clavado, pero no meterse a un río desconocido porque también puede ocurrir alguna tragedia. Bueno, pues esas son algunas de las recomendaciones básicas que les recordamos, y pues que todo salga bien, pues se busca saldo blanco, no en la Secretaría, pero sobre todo buscamos su seguridad, su tranquilidad de usted.
Y pues sí, es una época, una etapa, un periodo de reflexión. Debería ser de reflexión, así lo dijo pues el prelado de aquí de la Catedral de San Marcos. Es lo que se pide en estas épocas, como en Navidad, en Año Nuevo, deberían ser de reflexión. Lamentablemente, pues ya cada vez hay menos personas que se detienen a reflexionar. Vivimos por vivir, o sobrevivimos a veces, y vivimos a veces presa del materialismo, del consumismo, y pues lo tomamos como una época de diversión. Sí, el cuerpo necesita relajarse, recargarse baterías, energías, y el descanso físico es excelente, ¿no?, en estos tiempos, para estar con la familia, pero sobre todo también la mente necesita alimentarse, el espíritu también, así que no olvidemos que somos unas personas integrales con cuerpo, mente y espíritu, y pues hay que alimentar también las otras partes. Así que pues, amigos, tomemos ese tiempo para reflexionar y vamos a, con la ayuda de Dios, pues a disfrutar de este periodo. Así que toma aire, que estén muy bien, que estén excelentes, y Dios me lo bendiga. Igualmente, Isaí. Gracias a Isaí. Tú y tu familia la pasen bien, como tú decías, en estos días que debería ser de para reflexionar, pero también sirve para descansar, porque las actividades de todo el año también hay estrés por muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión laboral, ¿no?, y con la situación económica de la gente, pero pues también es importante. Y algo muy importante, no combinar el volante con el alcohol en estas vacaciones para que, bueno, llegar al lugar. Si maneja, no tome, y si toma, invite, pero que no sea manejando. Muy bien, Carlos, y vamos a continuar. Vamos ahora con la sección de Reporte 4. Tres jóvenes perdieron la vida al ser impactados por un vehículo cuando viajaban en una motocicleta en sentido contrario sobre el tramo carretero Escuintla-Mapastepec. Fue a la altura del rancho San Antonio que ocurrió el fatal percance. Quedaron tirados sobre la cinta asfáltica dos que perdieron la vida en forma instantánea y uno falleció cuando era trasladado hacia un hospital. Dos de ellos fueron identificados como Sergio Hernández, de 21 años, con domicilio en la ranchería Las Palmas, Marco Hernández Gamboa, de 20, de la comunidad Las Garzas, del municipio de Acapetagua. En tanto, el tercero permanece en calidad de desconocido. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Un motociclista perdió la vida al ser impactado por un vehículo no identificado sobre el tramo carretero Huehuetán-Tapachula. A la altura del entronque del ejido Álvaro Obregón, quedó tirado el cuerpo de Feliciano Hernández Ríos y a los pocos metros su motocicleta con placas NO7KB. Se informó que el occiso había salido de su domicilio en el segundo cantón Susantán y se dirigía a Tapachula, en donde laboraba como cobrador de una empresa. Fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga, por lo que acudieron elementos de las diversas corporaciones policíacas que iniciaron las investigaciones. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Una carrera acelerada de un conductor ocasionó que dos mujeres resultaran lesionadas tras chocar el lunes en Tintalapa. El accidente de tránsito ocurrió pasado el mediodía de lunes en la avenida Héroes de la Independencia de la colonia urbana. Al recibir los primeros auxilios fueron identificadas como Beatriz Carrillo, ex regidora de Cintalapa, y María de la Luz Cruz, quienes fueron trasladadas a un hospital. Ambas damas viajaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Beat, color azul, con placa de circulación DMM-418-A, mismo que se impactó contra un camión de 3 toneladas color blanco de la marca Ford y con placa de circulación DC-26105, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El coche azul quedó varado en el pavimento mientras que el camión se incrustó en la pared de una casa cerca del accidente. Con información de Luis Castellanos para TVO de Cuarto Poder. Dos personas resultaron lesionadas al volcar la camioneta en la que se desplazaban sobre el tramo carretero Escuintla-Mapastepec. El reporte indica que la unidad Ford Lobo color rojo con placa CX16334 presuntamente sufrió el estallamiento de uno de los neumáticos delanteros del lado izquierdo, provocando que el conductor perdiera el control y terminara volcado. Consecuencia de ello, Domingo N. y su acompañante resultaron lesionados, siendo trasladados al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mapastepec, en donde quedaron recibiendo atención médica. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Toño Zúñiga, el hombre que sabe de deporte, ya está con nosotros. Toño, buenos días, adelante. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Adrián. Vamos a empezar con el softball, en donde Chicas Ámbar derrotó 20-8 a Motorama. 10 carreras producidas en la parte alta de la segunda entrada encaminó a Chicas Ámbar en calidad de visitante a derrotar por pizarra de 20-8 a la novena de Motorama al enfrentarse en duelo de la jornada 3 del Campeonato Femenil de Softball de la Liga de Tuxtla Gutiérrez, y con lo cual obtuvo su primer triunfo. La visita finiquitó el resultado a su favor en la cuarta entrada al anotar 6 carreras y, aunque todavía los equipos disputaron la quinta tanda, Motorama no logró remontar
por lo que el triunfo se le adjudicó a su rival. La pitcher ganadora fue Lisette Ortega y el descalabro fue para Abril Liévano. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. En atletismo se correrán 21 kilómetros en comunidades de la sierra. Este lunes en San Cristóbal de las Casas dieron a conocer ante los medios de comunicación la realización el próximo 8 de abril a partir de las 7 de la mañana, el medio maratón Pulso Deportivo, en distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, que tendrá como escenario las comunidades de la sierra. Sergio Ramos, organizador de la justa, informó que ya se tiene confirmada la participación de atletas de diferentes estados como Tabasco, Veracruz y Campeche y de países como España. Asimismo, dijo que se tiene garantizada la seguridad vial y estará a cargo de Protección Civil y CAT-5 con 12 unidades, entre otras autoridades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. En artes marciales, todo un éxito la séptima Copa Taijong de Wushu. Este domingo en las instalaciones de la Universidad José Vasconcelos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas se desarrolló la séptima edición de la Copa Taijong de Wushu, considerada una gran fiesta deportiva de la especialidad y que fue organizada por la Asociación Chiapaneca de Artes Marciales Chinas Wushu Kung Fu Taijong. Para esta edición número 7 de la Copa, estuvieron contando con participación de un total de 200 arte marcialistas de los estados de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y el anfitrión Chiapas, que contó con la participación de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Pichucalco. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. En lo que respecta al fútbol, PPFC es sublíder tras golear a Jaguarcitas. Este fin de semana en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se jugaron los partidos de la jornada número 7 de la séptima edición de la rama femenil de la Copa Italia, donde la escuadra de PPFC goleó a su similar de Jaguarcitas por marcador de 8-0 para así asegurar el subliderato de la competencia. En otros resultados, Leonas se impuso 3-2 ante Juventus, Bactum 2-0 a Valquirias, Tuxtla FC vapuleó 7-1 a Bad Gears, Valquirias cayó 2-0 ante Hydra FC y finalmente las Peñitas empataron a 1 contra Bad Gears. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. En lucha libre, duelo final en cuenta regresiva. Quedó definida la función denominada duelo final, donde estarán en juego la máscara de Montecristo y la cabellera de Capitán Furia. Además, se presentarán nuevamente los exóticos poblanos, ahora haciendo equipo con Lluvia de Estrellas. Dichas batallas serán el domingo 15 de abril a las 6 de la tarde en la Arena PNG. Fiel a su estilo, Promociones Nueva Generación pone en su cartelera un platillo especial para los aficionados y amantes de la lucha libre, que verán la rivalidad de dos rudos que en poco tiempo se lanzaron el reto de una lucha de apuestas y ambos aceptaron, por lo que tendrán que verse frente a frente este 15 de abril. Capitán Furia, conocido como el Gringo Loco, sumará una batalla más apostando su cabellera. En algunas ha perdido, en otras ha ganado, por lo que todo puede pasar. Mientras que en la otra esquina se encuentra el conocido como la amenaza elegante, Montecristo, gladiador que en pocas batallas ha tenido que apostar su máscara, pero que en esta deberá defenderla hasta con los dientes. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y bueno, para finalizar en fútbol, Club Municipal FC reconoció a exfutbolistas veteranos. Como dice la frase, en vida hermano, en vida, el Club Municipal reconoció a exfutbolistas que formaron parte del equipo legendario Santa Fe, que es parte esencial de la historia del balompié de Tuxtla Gutiérrez. Después del encuentro amistoso, que incluyó un convivio, el Club Municipal entregó reconocimientos a Romeo el Capagato González, a Jaime González el Loco, considerados jugadores portadores de la primera playera e iniciadores del equipo Santa Fe, surgido en los años 70. La distinción también fue para Winfield Roque Álvarez, el Caballo Loco, con un amplio historial al formar parte de las filas del legendario equipo Icach Diurna, Selección Tuxtla y el propio Municipal. Otro de los homenajeados fue Jacinto Maza Mazola, considerado también un ícono del balompié tuxtleco al militar en el legendario equipo Municipal y en el propio Santa Fe. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y bueno, esa fue la información más importante del día de hoy. Oye, hubo fútbol internacional, ¿no? De selecciones. Sí, así es. Bueno, Liga Femenil. Te digo los resultados de la Liga Femenil del día de ayer. Que ganó la América, por cierto. Que ganó la América. Y a los Xolos. Cruz Azul, ¿cómo le fue? Así es. Bueno, ayer. Perdió 70-0. Oh. Bueno, no, perdió 2-1 contra el Veracruz. Perdió el Cruz Azul. Ajá. Qué raro.
Y bueno, los partidos que se jugaron ayer, 26 de marzo, fueron Toluca-Pumas, ganó Pumas 1-0, 4-1 Pachuca venció a Morelia, el América, como decía Carlos, 3-0 a Tijuana, y 6-1 en Monterrey al Atlas, que bueno, continúa líder con 31 unidades las regias y 27 unidades las Águilas del América, Carlos. Oye, y que no cambiaron técnico los de Atlas y me así dan una, ¿no? En todos los aspectos. Oye, por cierto, sí, siempre hay actividad los fines de semana de la Liga Femenil, ¿no? Sí. No hay mucho reflector para esta liga, ¿no? Así ¿no? es. Sí, bueno. Una cadena de televisión que sí los pasa los partidos. Uh-huh. Sí, por cable. Yo ayer estaba viendo el partido de América Xolos. Ya que no hay fútbol. El primer tiempo ya que tuvieron, no hay fútbol, eso. Tuvieron niveladones, ¿eh? Sí. Ya después, el segundo tiempo, Leonardo Cuellar hizo algunos ajustes en cuanto a la posición de la cancha y algunos cambios que le resultaron y ganó 3-0. Y no da una todavía el equipo de Xolos, ¿eh? Con doblete de Lucero sí. Cuevas, ¿no? Para ir sí. la goleada. Ni de Atlas, ¿no? Ni de Atlas, así es, entonces están en primer lugar Monterrey en el grupo B y en el grupo A América, con 27 y 31 unidades. Son las Chivas, ¿no? Sí. Las Chivas. Y ya viene la... Pues no van también. Ya está cerca. Oye, ¿y esta Palafox nadie la quiere? Sí, pues, Palafox es muy buena delantera, la que se hizo conocida por su famoso baile, ¿no? Ahí en la, baile en la divino de esa mujer. Así es, y bueno, el día de hoy va a haber partidos internacionales, ya hablando un poquito más de fútbol, lo que es varonil. Uh-huh. Rusia va contra Francia hoy a las 10:50. ¿Calificó Francia, no? Francia, sí, los dos. Son partidos, Carlos, Adrián, ya previo a lo que es la Copa del Mundo, aunque Rusia perdió 3-0. Sí, oye, también, con Brasil, ¿no? También sí. Italia perdió con Argentina. Sí, o sea, sí, Italia sí. sí está mal. Bueno, pero Italia no va a la Copa del Mundo. No, sí, pero digo, un país de los mejores campeones, que bueno, está perdiendo y está perdiendo su nivel futbolístico también. Y bueno, el otro partido del día de hoy son, a ver, te digo, se me fue por aquí, Suiza contra Panamá a las 12 del día, Chile contra Dinamarca a la 1 de la tarde, Egipto contra Grecia, Alemania contra Brasil, van a jugar allá en Alemania. Oh, clásico mundial, ¿no? Pues es su revancha para los brasileños, ¿no? Después del 7-1 que sufrieron allá en Brasil, vamos a ver si, goliza, ¿no? si van a poder, aunque sea amistoso, ¿no? Pero si van a poder hacer ahí uso de su revancha. Inglaterra va contra Italia, Colombia contra Australia, España contra Argentina a las 2:30 de la tarde. Pues aquí dice que lo van a pasar por DirecTV Sports, no sé ese canal si exista por ahí. No. Claro que sí existe. Y Islandia contra Perú y el ya esperado por ahí México contra Croacia. ¿No? El único pero de ese partido es que pues esperamos ver las estrellas, ¿no? De Croacia. De Croacia, sí. Hay 6 bajas, ¿no? Muchas bajas. Muchas bajas de... Y bajas de no por lesiones, sino porque el técnico decidió, ¿sabes qué? Pues vamos a dar descanso a esto. Mire, muy mal. Dice, se molesta el técnico de la selección mexicana, dice, oye, es que nos queremos medir para ver cómo andamos. Sí, claro. Pero también el técnico de Croacia está pensando en su figura, oye, pues en un amistoso me lesionan uno o dos jugadores previo al Mundial, pues, ¿para qué los expongo, no? Sí, hablando de lesiones, Messi no va a jugar con Argentina, lo más probable. Porque, bueno, está lesionado por ahí de la pierna izquierda, me parece. Entonces, van a guardar a Messi ante España, que es un duelazo. Fíjate lo que te decía. Oye, o sea, sí. Los técnicos están pensando en sus figuras ya para el Mundial, o sea, sí, ¿para sí. qué los ponen en partidos amistosos? No, ahorita los así directores es. Técnicos lo que están haciendo es cuidar a los jugadores. También los jugadores se están cuidando, porque no sé si recuerdan, en el Mundial pasado, Chapito Montes, ¿no? Una lesión que lo dejó fuera del Mundial. No, hombre. Ese tipo de jugadas, ese tipo de partidos sí. también se tiene que cuidar un jugador sí. porque imagínate perderte un mundial a pocos meses, ¿no? No lo deja nada más fuera del mundial, sino un buen rato sí. Sin jugar en su equipo. Así es, y por ahí el técnico Osorio dice que ya tiene 19 lugares definidos. Todavía no dan a conocer 4 lugarcitos más. Por eso anda viendo en este partido a ver a quiénes. Ella tiene visto, me imagino. Sí. 5 sí, 6. Sí, sí, sí. Nada más en este partido le va a dar seguimiento, a ver cómo está de niveles. ¿En qué lugar necesito también a alguien? Sí. ¿No? Y cómo ande físicamente también. Y así juntar. ¿Cuánto va a ser? ¿Son 23? Digamos su columna vertebral, ¿no? De la selección. Sí, son 23, pero por ahí estaban diciendo que podrían ser 25, entonces vamos a ver si. Y además necesita tener una buena banca también. Sí, ah, sí también. Vamos a ver a qué portero pone hoy, porque pusieron a Chuy Corona el pasado.
me agrada que estuviera Paco Memo Ochoa, yo creo que va a ser el titular en Rusia. Por experiencia. Por experiencia. Van a llevar tres porteros. Tres porteros. Bueno, va a ir el, ¿cómo se llama? ¿Talavera? Talavera, ¿no? Sí. A mi gusto los tres que están, ¿no? Sí, sí. Ochoa, Talavera. El abuelito Corona es bueno también, ¿eh? Digo, bueno, por ya está grande. El más joven de los tres. Incluso podría ser su último mundial, ¿eh? Sí, el más joven de los tres es Memo Ochoa, tiene 31 años, 32 me parece. Y joven. Los ya demás, está viejo para el fútbol. Los demás ya tienen más de 33. Pero no es tanto el esfuerzo de un portero con los jugadores de los defensas, medios y delanteros. Sí. Pues, no, bueno, ahí está el más descansadón, digamos. Ahí está el Conejo Pérez, ¿no? Sí. Más de 40 años, sí, sigue jugando. Pero él no toma, no fuma, no se desvela. Deportista al 100. Al 100. Deportista al 100. Así es, vamos a ver cómo, pues, cómo pone su alineación por ahí, que estuvo un poco rara, ¿no? La alineación. Siempre anterior. Son raras las alineaciones de sus pruebas. Por eso muchos aficionados dicen, es que no le entendemos, mejor sí, que se vaya. Sí. No, pero está dando resultados. Así es. Ajá. ¿Qué quieres? ¿Entenderle al técnico o quiere resultados? Y la Federación Mexicana, por su negocio, lo que quiere son resultados. El técnico se lo está dando, ¿no? Sí, como le pasó a Mohamed, ¿no? En el América, que no gustaba, pero ganaba. Entonces, así es. Yo creo que parecido le pasa a Osorio. Y por ahí dicen que ya está palabrado con Colombia. O sea, ¿sí? No quiso renovar, está según apalabrado con Colombia. Pero, pues, a mi gusto, el profe Pekerman ha hecho... No, Pekerman. Muchas cosas. Y si hacemos buenas, intercambio, que se va. Y sí, no estaría bueno el no, trueque, sí, ¿no? Preocupen, aquí está el Pío Herrera. Bueno, que no se vaya. Y está todavía. Víctor Manuel Bucetich. ¿También? También. Y hay buenos técnicos. Oye, pero Bucetich suena para el Cruz Azul también. Yo que no aceptaba. ¿No? Mejor me iba a dirigir al Veracruz. Es más fácil. Es más fácil que gane el Veracruz a que gane el Cruz Azul. Así es. ¿No? Pero bueno. Es broma. ¿Algo más, Toño? No, solamente eso. Bueno, pues, a las 9 de la noche el partido de México. A las 9 entonces. Así 9 de la noche México contra Croacia. ¿No? El último sin partido sus, de la fecha. Sin seis de sus figuras así principales. Es. Gracias, Toño. A ustedes. Gracias, Toño Zúñiga, el hombre que sabe de deportes, con su información. ¿Algo más? Muy bien. ¿Ya? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX, para que esté informado de todo lo que sucede al momento y además que ahí están nuestros compañeros reporteros informando en todo momento de lo que pasa. Y bueno, Carlos, hay que aconsejar a la gente de que pues maneje con precaución y que se tome estas vacaciones con calma, ¿no? Con responsabilidad, acuérdese que va su familia con usted, disfruten de estas vacaciones de Semana Santa, para que de regreso todos, sin novedad, estemos ya el próximo lunes realizando las actividades. Bueno, nosotros todavía sí, trabajamos mañana, ¿no? Sí, así gracias, es. Adrián, gracias, muy Toño, gracias a usted que nos ve, nos escucha. Buenos días, nuevamente, gracias. Hasta mañana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.